contigo, Berta Reynoso. Te encuentras ahí en Colima, donde se registró lamentablemente la primera víctima en este periodo de vacaciones. Ya lo decíamos, vacaciones de verano. Adelante, Berta, te escuchamos. Say, Natalia, ¿cómo están? Muy buenos días. Desafortunadamente, ya finalizando la segunda semana de este periodo vacacional de verano, se registra la primer muerte de un turista originario de Ecatepec, Estado de México. Esta persona acudió a la playa Olas Altas, desafortunadamente fuera del horario de guardavidas, que es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Esta persona ingresó al mar y poco a poco fue arrastrado por la corriente. Hombres que estaban cerca se dieron cuenta que estaba teniendo problemas para regresar a la orilla, llamaron a los guardavidas que ya no se encontraban en la playa, llegaron afortunadamente al lugar, pero el hombre ya estaba en el fondo del mar. Se estima que entre 10 y 15 minutos estuvo luchando por salir a flote. Fue localizado su cuerpo en el fondo del mar por el guardavidas, lo llevó hacia la arena, le practicó reanimación cardiopulmonar, sin embargo, no logró sobrevivir pues a este ahogamiento. Desafortunadamente, hay veces en que las corrientes son fuertes, hay banderas rojas, pero los turistas hacen caso omiso de estas recomendaciones. Quien viaja a Colima y particularmente este fin de semana al puerto de Manzanillo, informarles que Protección Civil Manzanillo ha alertado sobre fuertes corrientes de arrastre en algunas playas. Hay colocadas varias banderas rojas. La recomendación principal, Said, Natalia, es que atiendan estas recomendaciones. Es el reporte por el momento. Berta, muchísimas gracias, y hay que tener mucho cuidado en el mar, tanto los adultos, así pero es, sobre todo también los niños, los jovencitos, Natalia. Ahí está la recomendación. Muchísimas gracias, Berta, y te mandamos un abrazo. Gracias, buen día.